di una disculpa a todos ustedes. Nosotros no es tampoco somos de acá, desconocemos a lo mejor muchas de las costumbres y tradiciones. Sin embargo, nos alegra que ustedes sigan rescatando las costumbres y tradiciones de su comunidad, enseñándole a esos pequeños que cada parte de esta cultura tiene que ser desde adentro. Entonces, un agradecimiento a cada uno de ustedes por desprenderse de un poco para honrar a nuestra Virgen de Ocotlán. Ella sabrá agradecérselos, sabrá bendecirlos a cada uno de ustedes con lo que ustedes merecen. Muchas gracias a la banda, muchas gracias a los señores caballerangos, a todos los que los acompañan. No a lo mejor los estamos recibiendo como merecen, no a lo mejor nos vamos a quedar cortos. Sin embargo, las intenciones y el agradecimiento está. Muchas gracias, yo creo que ese rato decían, es un día de fiesta. Alegrémonos todos y participemos de este hecho. Los agradecimientos también para aquellos que integran su grupo ejidal número 2, decían. Y pues bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos. Siéntanse con la confianza necesaria para pedirle aquí a la mayordoma o a mi esposo lo que ustedes necesiten y disfrutemos todos de esta fiesta. Bienvenidos y muchas gracias. Tenemos la intervención del que encabeza este grupo Ejidatarios 2 para todos ustedes. Muy buenos días, nada más para darle las gracias a todos por su presencia y como dicen por aquí, yo no radico aquí, pero mi pueblo lo traigo aquí adentro y me acuerdo todo el tiempo de mi niñez, mi infancia de aquí y humildemente, de corazón, les doy las gracias por su presencia y a disfrutar la fiesta. Muchas gracias. Para cerrar este espacio, este momento, tenemos la presencia del papá de la señora que sacó el toro. Pues brindémosle un aplauso, por favor, señor, acá. Dice que son de Olomatlán, estado de Puebla. De otro estado, pero ahorita está en Oaxaca. Ahorita es oaxaqueño. Bien, el grupo de Ejidatarios 2 agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes y les invita para que pasen a disfrutar de un desayuno que han preparado para todos ustedes. Espera que pues no se retiren, que pasen. Mientras se hace el desayuno, también ellos han recogido alguna cooperación y van a hacer un sorteo únicamente, que no se vayan a sentir. Este sorteo va a ser para las personas que hacen todo el trabajo de lavar las tripas, matar los animales, etcétera, etcétera. El trabajo, pues. Entonces se les repartió unos boletitos por ahí antes de iniciar. Y mientras ustedes desayunan, se va a llevar a cabo ese sorteo. Son 3 bicicletas que se van a rifar entre las personas que están apoyando con el trabajo del sacrificio de los animales para nuestra fiesta.
Así es pues, les invitamos para que pasen, ya están los espacios para que se acomoden y se les pueda servir. Mientras que se escuche la tejalpeña. A las personas que integran... este grupo...